No tengo hambre, mamá. ¿Con quién saldrás? Saldré con amigo. La cena está lista. Mírate. Dale a tu madre un beso. Saldré con amigos. ¿Una chica? Siempre tarde. Hola, papá. ¿Qué tal el trabajo? Voy a llegar tarde. Ahora soy Freddy, papá. ¿Freddy o Faruk? ¿Cuál es ¿Ya te vas, Faruk? Ahora soy Freddy. Buenos pensamientos, palabras y obras. Eso es la diferencia si sales todas las noches, sin ninguna aspiración para el futuro. Ha funcionado. Eso es a lo que debes aspirar. Sí. ¿Y eso qué tal te ha funcionado? Should be waiting for the sun.
triunfando, van a ser enormes. ¿Humpy Bong? Es un chiste. ¿Humpy Bong? Así no llegaremos a ninguna parte. ¿Universidades? ¿Tabernas? ¿Es un chiste? No lo hagas, Tim. Lo siento mucho, pero así no llegaremos a ningún... Tengo que intentarlo. Fue una tontería. Pero todo el mundo iba de vestido largo. ¿Viste ese vestido? Sí. ¿Estás bien? No puedo creer. Estaba buscando a la banda. Creo que están afuera. ¿Estás bien? Lo siento. Estaba buscando. Qué lindo abrigo. Es de Viva. Qué lindo abrigo. Trabaja ahí. Gracias. Pudo haber estado mejor, ¿sí? Tengo mejores cosas que hacer los sábados. Creo que tiene razón. El show fue una mierda. Bueno, creo que pudo haber estado. Yo disfruté el show. Gracias, hermano. ¿Puedo darte sus nombres? Llevo tiempo siguiéndolos, de hecho. Smile. Gracias, hermano. Sentido, gracias. Llevo tiempo siguiendo. Sí. Tú eres el del cerebro. Sí, tiene sentido para un estudiante de odontología. Y tú estudias astrofísica, ¿no? También compongo canciones. Podría sí, supongo que sí. Yo estudio diseño aquí. ¿Ah, sí? Sí. También... Llega 5 minutos tarde. Ah, nuestro vocalista se fue. Podría interesarles. Lo hago por diversión, en realidad. ¿Van a necesitar un reemplazo? ¿Se te ocurre alguien? No con esos dientes, amigo. ¿Qué opinan de mí? Nací con 4 incisivos adicionales. Más espacio, ¿no? Más espacio en la boca, más registro. Consideraré su oferta. No. ¿Tocas el bajo? Este de aquí, ¿crees que lo tengan en mi talla? Me encontraste. ¿En qué puedo ayudarte? No había ningún letrero. No, esta es la sección de damas, no estoy segura. No creo que eso te importe, ¿o sí? ¿Tú puedes entrar aquí? En realidad, ¿no? Creo que esto te gustará. Una cosa más. ¿Puedo? Tienes una imagen muy exótica. Correr más riesgos. Me encanta tu estilo. Todos deberíamos correr más riesgos. ¿Qué te parece? Hola, amigos. ¿Tenemos? ¿Podrías venir? Saludos. ¿Nuestro bajista? Sí. Nuestro nuevo vocalista, Freddy Burr. Tenemos un par de rostros nuevos. Él es John Deacon, nuestro bajista. Y Roger, claro, el más popular de todos. Bulsara,
Freddy Bulsara. Así es. ¿Dónde está Tim? Hola, ¿cómo están, hermosas personas? Adelante. ¿Quién es el Paki? ¿Listo, Freddy? ¿Qué esperas? Hacerlo tú, adelante. No, tú lo haces. Es contra las manecillas del reloj. Caso, güey, estoy parado a la mitad de la nada comiendo un sándwich de jamón. El problema no, es tú que lo haces bien. Arrasamos en todas las tabernas y universidades al sur de Glasgow. No podemos pagar un álbum. Ya buscaremos la forma. El problema es que no estamos pensando en grande. ¿Qué tienes en mente, Fred? Un álbum. ¿Hablas en serio? ¿Cuánto ofrecerán por esta camioneta? Perfecta. Ay, no seas tan dramático, querido. Hoy vas a grabar un álbum. ¡Vamos! 3 meses de salario. Y una camioneta perfecta. ¡Nos vamos! Claro, sí. Claro, es su dinero. Literalmente. ¿Quieren que me oigo del carajo? Lo hiciste bien. ¿Lo hacemos de nuevo? Más estrafalario que esta es la más impráctica de las camas. Thank you.
Suena hermoso. Creo que tiene potencial. Tengo que ir a trabajar. Eso no voy a permitir. Tú me vas a mantener. Voy a llegar tarde. ¿Tú me vas a mantener si me despiden? Yo siempre te voy a cuidar. Cuando yo era pequeña, él no me encontraba. Cuando yo era pequeña, corría por la casa y me ocultaba y ya lo hice. Y agradécele por el pastel que trajo. Ya lo hice. Era astuta. Dile a tu padre que conocerlo es un placer. Ya lo hice. Fredile los labios. Y dile que su hija coge como nadie. Trajera una muchacha decente como tú. ¿Farouk? Farouk, no te digo. Mary, no tienes idea de lo que esperé a que Farouk trajera una muchacha. Yo conocí a una chica en Zanzibar. Creí que había nacido en Londres. ¿Así es? ¿Farouk no te dijo que nació en Zanzibar? No, no me dijo. Mamá. Mary. Mamá. Mamá, ¿por qué? A los 18 años. Nuestra familia es india, parce. Hace mil años. Los parsis huyeron de la India desde Persia escapando. No, sí. Por favor. No hemos quedado eso. Se fueron de Zanzibar. No nos fuimos. Nos echaron con lo de la persecución musulmana. ¿En serio? Qué horrible. ¿Y por qué se fue? Tuvo que serlo. Sus rivales siempre intentaban tumbar. La ropa que traíamos puesta. Era un gran boxeador. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya boxeaba a esa edad? Tumbarme los dientes. Blanco fácil. ¿Qué edad tenía? Sin mirar atrás, solo adelante. ¡Qué maravilla! ¡Happy birthday to me! ¿Mercury? No lo es. Ahora ya es legal. ¿Ahora el apellido familiar no es digno de ti? Es un nombre artístico. No. Cash, ¿qué edad tenías aquí? No lo sé. Fue antes de que Freddy se fuera. Tengo un nuevo pasaporte y todo. Era demasiado salvaje y rebelde, pero ¿de qué le sirvió? Buenos pensamientos. Freddy se fuera al internado. Envía a Farouk para hacerle un buen muchacho, Parsi. Pero no llegarás a ninguna parte haciéndote pasar por alguien más. ¿Quién quiere pastel? Buenas palabras, buenas obras. No llegarás a ningún... Freddy Mercury. Llamada. Me encanta pastel. Hola. Un momento. Bueno, soy astrofísico. Sí, mi padre preferiría... Cuando me gusta cómo suena eso. Freddy me dice que es una especie de... Sí, lo es. Ah, sí. Eso está interesante. ¿Él es dentista? Jamás fui dentista. ¿Es dentista? Sí, lo es. La tarea. ¿Qué varonil? Eso también es interesante. Cash, ¿qué harás más tarde? Tengo un anuncio que hacerles. De Emmy nos vio grabando. Le dio nuestro demo a John Reed. Uno de los representantes. El señor Reed quiere hablar con nosotros. Tal vez hasta representarnos. Él representa a Elton John. No puedo creer. Es una gran noticia. ¿En serio? No es cierto. Oigan, qué bien. ¿Qué dijo a las 12? Sí, mediodía en la taberna. Nos embriaguen, eso dijo. Es en serio. Vaya. Wow, Marina. ¿Por qué la elegancia, Fred? ¿Te ves nervioso, Brian? John, estoy bien. Relájate, solo mantén tu mejor obra. Muy sutil. Puedes volar. Hay que causar una buena impresión, querido. Pareces lagartija enojada. ¿Me la prestas para la iglesia? ¿Con qué esto es Queen? ¿Y tú? Don. Todos lo tienen. Díganme, ¿qué hace que Queen sea tú? Debe ser Freddie Mercury. Tienes un don. Yo le diré lo que es.
Somos cuatro inadaptados. Diferente de todas las demás bandas mediocres que he visto. Los marginados. Los que dejan atrás, que saben que tampoco pertenecen. Cuatro inadaptados que no pertenecemos tocando para otros inadaptados. Los marginados. Somos familia. Sí, pero somos diferentes. Pertenecemos a ellos. Ellos son Gwen. Nuestra nueva banda. Paul se encargará de eso. Paul. Paul Prenter. Ellos lleve a la televisión. Top of the Pops. Con suerte. Se encargará de su día a día. Un placer. Si los llevo a la radio, tal vez los lleve. A ustedes nadie los conoce. Admiro su entusiasmo. Si todo sale bien. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Solo es el programa de televisión más grande del país? ¿A usted? Nosotros queremos más. Todas las bandas quieren. Sí funciona. Tengo una gira promocional en Japón en mente. No todas las bandas son Queen. Necesito explicárselo a la banda. Que sea rápido. ¡Freddy! Muchachos. Chicos, escúchenme. Entiendo que esa es la política de la BBC. Tenemos protocolos. Mierda. Necesito explicar. ¿Quieres que yo haga lip-sync? Es que no entiendo por qué no podemos tocar en vivo. Va a ser playback. Solo deben hacer lip-sync. Sabemos tocar los instrumentos. Sí, y así se hacen las cosas por aquí, ¿sí? No sean una carga. El público no lo notará. Nosotros sí lo notaremos. Es la BBC y así se hace. Solo asegúrate de que nadie vea tus labios. Si lo hacen así, Freddy, lo harán bien. Es un alivio. Solo. ¿De verdad? La presentación perfecta. Lo hacen así, es una mierda, idiota. Es la BBC. Es una mierda. No te muevas. Eres el amor de mí. Eres el amor de mi vida. Freddy. Dime en qué dedo debo ponerlo. ¿Te casarías conmigo? ¿En el de matrimonio? ¿Te casarías conmigo? Sí. ¿Lo vas a dejar en la caja? Prométeme que jamás te lo quitarás. Ay, lo prometo. Freddy es muy hermoso. Me encanta. Vas a hacer cosas grandiosas. Vamos a hacer, sin que importe nada. Te amo, Freddy. Tu teléfono está descolgado. Ella es Crystal. Vamos a hacer cosas grandiosas. Al final del pasillo. Claro, pasen. Pónganse cómodos. Jerry. Ah, es cierto, me equivoqué. ¿Y tu baño? No está muy bien, gracias. Bien. ¿Qué ocurre, Brian? Si contestaras tu teléfono, ya lo sabrías. Ignórenos. Hola, Mary.
¿Y tu papá? No está muy bien. John Reed llamó hoy. Tiene una pequeña gira. ¿Ya lo sabías? El momento no es el adecuado. Iremos a una gira a Norteamérica. Gira para nosotros. No es pequeña, Brian. Sí. El álbum es un éxito en Estados Unidos. Sí. Está empezando. ¿Quién quiere dar un paseo? Aquí, Jim, él es Ray Foster. Ray, el abogado. Llegas tarde. ¿Ah, sí? Te guardamos un lugar. Qué lindos. Bien, ahora así que se llama. No podemos seguir llamándolo Jim Beach. El eso abogado de la banda, Jim Beach. Deben dejar de llamarlo así. Así, señor. Miami. Desde ahora, absurdo. Además de increíblemente aburrido. El sol siempre se pone detrás de ti, ¿no? En Miami Beach. Desde ahora, te bautizo. Miami Beach. Sí. Un nombre aceptable, empecemos. Escuchen, ahora necesitamos algo. Bien, ahora que todos tenemos un nombre aceptable, pero más grande. No estamos fabricando muñecos, no podemos... algo especial, más éxitos, como Killer Queen. Lo mejoraremos. No podemos duplicar Killer Queen. No. Es ópera. 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 Solo repetir la
las cosas. La misma fórmula, una y otra vez. Las fórmulas. Las fórmulas funcionan. Sigamos con la fórmula. Me gustan las fórmulas. Llamaremos las fórmulas son una completa y total pérdida de tiempo. Las fórmulas funcionan. ¿Están conscientes de que en realidad a nadie le gusta la ópera? Llamaremos al álbum A Night at the Opera. No malinterpretes, querido. Será un disco de rock and roll. ¿La ópera? Me gusta la ópera. ¿En serio? ¿Y a mí? El ingenio de Shakespeare. La enorme dicha con la grandeza de la ópera. El impacto de la tragedia griega. El ingenio. En vez de solo otro disco. Algo para todo el mundo. Del teatro musical. Será una experiencia musical. Sí. Algo que haga sentir a las personas que les pertenece. Mezclaremos géneros, cruzaremos lío. Algo... Nosotros lenguas si queremos. No pueden encasillarnos en un solo género. Tenemos límites. Hablaremos otras lenguas. ¿Tú qué dices, John? Eso es. Nadie sabe lo que es Queen porque no significa una sola cosa. Por supuesto. ¿Qué opinas tú, dices John? Estoy de acuerdo con la banda. Yo sé que a un hombre de su Miami. La fortuna favorece a los valientes. Corre riesgos. Por favor, no me... Justo, sin igual. No le da miedo. Corre riesgos. Granja Rockfield, 1975. Por favor, no me hagan lamentarlo. Ay, es chistoso. ¿Y el estudio dónde está? Nos de toda distracción. Sé que ¿dónde no es... ¿Dónde está? La idea era alejarnos de toda distracción. Bien. Freddy, ¿y tú aquí? La más grande. Que no es el Ritz. Ni siquiera se parece. Roger, tú vas aquí. Brian, tú allá. John, tú estás abajo. Todo esto es tuyo, John. Las habitaciones... Y... Ok. Las habitaciones pequeñas no se enfrían tanto. Ok. Of my life, se la escribía. Se la escribía a Mary.
crees. Ay, no, tú no me conoces. Trabajamos juntos. Es todo. Nadie discute eso. Y no te gusta porque quieres tus canciones en el álbum. ¿Es eso? Le puse toda el alma a esa canción. Nadie discute. ¿Piensas que tiene impacto? ¿A qué te refieres, Roger? ¿Entonces qué? I'm in love with my car. Canción del auto de Roger. Que si tiene impacto, solo pregunto eso. Si soy el único, entonces... ¿A qué te refieres con impacto? Llegué tarde, ¿de qué me perdí? Discuten la canción del auto de Roger. You call me sweet, like I'm some kind of... Me disculpo. ¿Qué dice tu nueva canción? When my hands on your grease gun. Qué sutil. Es una metáfora, Brian. Kind of cheese. Interesante. Wow. A ver. Niños, por favor, podríamos matarnos todos, pero ¿quién quedaría para grabar este álbum? Es un poco extraño, Roger. ¿Exactamente qué haces con ese auto? Niños, ¿por qué carajos dices algo así? Roger, solo hay lugar en esta... Estadísticamente, muchas bandas no fracasan, se separan. ¿Por qué? Porque sabes que tu canción no tiene impacto. Solo hay lugar en esta banda para una reina histérica. ¿Sabes por qué estás enojado, Roger? ¿Por qué? ¿Tiene impacto? ¿Y esto? ¡La cafetera no! En la boca, no. ¿Esto tiene impacto? ¡No! Ya sé en dónde está. Toc, toc. Ok. ¿Satisfecho? Creo que es preciosa. Si la hubieras compuesto. Así fue, yo la compuse. Te estoy molestando. Más rock and roll. Siempre hago eso, Fred. Siéntelo en tu cuerpo. Es casi perfecta. ¿Casi? Sí, ponle más ya rock sé, and roll. Más alma, sí. Más alma. Más ya. Corazón. Eso, Re. ¿Estamos listos, Roy? ¿Sí? Ok. En mi cuerpo, entendido. Así no. No, ya sé. Les va a encantar. La ópera, ¿sí? Y la ópera entra aquí. Podría ser un fracaso o funcionar. ¡Me encanta! ¿Qué tenemos que perder? ¿Entra aquí? Ya sé. Parece una locura, encanta, pero no lo sé. Me podría encanta. Ser adelante. Un... ¿De qué? ¿Qué perder? Nada. Si tú lo dices. Si canto más agudo. ¡Ay, adelante, córranla! Toma 24 de la idea. ¿Cómo estuvo? ¿Mejor? Otra. ¡Galileo! ¡Galileo, Figaro! No tomas más.
más. ¿Al menos hay cinta todavía? Les aviso que la cinta se está gastando. Ya no va a aguantar más. ¿Cuántos Galileos tengo que cantar? Freddy quiere hacer unas... ¿Cuántas tomas más? Toma 26 de la idea. Freddy, ¿no va a aguantar más? No podemos pagar mucho más. Ya estamos 3 semanas retrasados. En el pecho. ¿Terminamos? Listo. Te ama. Hermosa. Adoro. Seguro de que es el álbum que nos prometieron. No, es mucho mejor que el álbum que les prometieron. Bueno, no estoy del todo seguro. Es una obra maestra. Dios. Es un buen álbum, Ray. Preferimos obra el maestra. Álbum que les prometimos. Es mejor que cualquier otro que les hayan prometido, cariño. Es un Rhapsody. Rhapsody. ¿Qué es eso? Un poema épico. Dura es caro, demasiado. Y en cuanto a Bohemian... Minutos son una eternidad. ¿Y sabes qué? La lanzaremos. Una eternidad, 6 malditos minutos. Pobre de tu esposa, si crees que 6 minutos... Más de 3 minutos y las estaciones no la programan, punto. La lanzaremos como nuestro sencillo. Imposible, cualquier cosa además de 3 minutos. Galileo y esas repeticiones de Ismila. ¿Ismila? ¿De qué demonios trata todo esto? ¿Scaramouche? ¿Galileo? Ismila. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De un tal Ismila? Poesía es para quien la escucha. Arruina el misterio cuando todo se explica. Nunca arruina. Bismila. La poesía es para... Necesitamos a la radio. El formato es de 3 minutos. Estoy de acuerdo. Nunca arruina las ventas. 3 minutos es el estándar. ¿Qué les parece la canción de John? You're my best friend. ¿No? You make... Really? Creí que el sencillo era Love of My Life. No. ¿Qué les parece la canción? ¿Qué les parece I'm in love with my car? You make me live. Pegajosa, fuerte. Aunque un adolescente puede poner a todo volumen en su auto y mover la cabeza. Oh, me encanta. Esa es la clase de canción que un adolescente... De la banda Bohemian Rhapsody. Y se acabó. You're my best friend. Bohemian Rhapsody. Jamás será esa canción. Es decisión de la banda. O nos vamos. Friend. Y es mi dinero. Borra. Punto. Éxito. Miren, no les discuto que Bohemian, lo que sea, Ramos y Capsule. MacArthur Park duraba 7 minutos. Fue un éxito. De 6 minutos, compuesta de puros disparates. Bismila, pero no hay manera de que una estación ponga una entecha cuasi operástica. ¿No tenemos algún recurso legal? Ray, tú hiciste Dark Side. ¡Mierda! Yo pagaré este disco y yo decido lo que se hace. Yo amé con locura ese disco. Legalmente. Dark Side of the Moon, ¿no? Así es. Sí, yo... Pero el tema de la opinión pública es muy distinto. Realmente, no. No, los tiene amarrados de las pelotas. Para la persona promedio... Mencionen a Ray Foster, es un gigante en la industria de la música, pero... Y todos prestan atención. Mencionen a Queen, por otro lado... Y todos... Sabemos lo que tenemos, aunque tú no. Se llama... Haremos You're My Best Friend. Decidido. Por siempre te conocerán como el hombre que perdió a Queen. Se llama Bohemian Rhapsody. Por siempre. Artistas temperamentales, ¿eh? Están bajo un contrato, pero ¿quién?
tienen cuidado para finales de año, nadie reconocerá. ¿Sabe lo que sucede en la inescrutable mente de un artista musical? Acuérdate de mí, si no... Nadie reconocerá el nombre Queen. ¡Mierda! ¡Idiota! ¡Imbéciles! ¡Trágate tu disco de oro! ¡Cometes un error, Foster! ¡Descuéntalo de las regalías! ¡Idiota! Y pensar que trabajé con Hendrix. ¡Foster! ¡Cara de culo! ¡Jamás tendrán un disco de oro, banda de mediocres! Mercury, ¿qué tienes hoy para nosotros? Una probadita. Hoy en el estudio, el cantante. ¡Everett! ¡No me tientes! Oh, I'm in love with de su nuevo disco. Realmente no debería. ¡Ay, fruta prohibida! ¡Bohemian Rhapsody! No sabía que Freddy conocía a Kenny también. La BBC I'm in love poner. With my car. El otro lado. Así que Emmy no la lanza. ¿Qué tiene de malo la canción? No, no tiene nada. Ponerla. Yo tampoco. De hecho, nadie quiere ponerla en la radio, así que... ¿Las 6 minutos? Tendrías que estar demente para ponerla. Loco de no tiene nada de malo, excepto que son 6 minutos de largo. Señoras y señoras, una exclusiva de Capital Re. Terminantemente te lo prohíbo. Escuchémosla. Rhapsody. Capital Radio. Por primera vez en la historia, Bohemian. Open your eyes, to escape from reality. Eyes, look up to the skies. Limpia todo.
todo y deshazte de tu amigo. Vístete. Fue la audiencia más grande de la historia. Según Brian, fue la... No supe si entendieron algo de lo que yo dije. Toda la noche. Y entonces... cantándote a ti, porque es cierto. ¿Qué ocurre? Freddy, ¿qué ocurre? ¿Deseas? Desde hace tiempo algo no está bien. Dilo. 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 Lo he estado pensando mucho. Tiempo, pero no quería aceptarlo. Lo sé desde hace tiempo, pero no. Te amo, pero. Te amo, Mary, pero necesito. Es curioso que siempre me haya conformado con esto. Y ahora te amo, pero soy. Pero necesito espacio. Te amo, Mary, pero conocí a otra persona. Y es más difícil porque ni. No te lo quites, prometiste que jamás te lo quitarías. No, no te lo quites. No te lo quites. ¿Pero qué quieres de mí? Te quiero en mí. Quiero casi todo. ¿Por qué? Ser muy difícil. Londres, 1980.
está gay? Esto no, querido, la casa. ¿Y entonces? Mudo al lado, así que podrá visitar a los gatos y a mí. Ajá. Cada gato tendrá... ¿No es increíble? Mary ya se mudó al lado. Tiffany, Oscar, Romeo, todos arriba. La habitación de Lila tendrá su propia habitación. Delilah al lado de la cocina. Mico al lado. Creo que hay el eco suficiente. ¡Oh! Ay, es más grande que esta. Ay, consentida. Y no creo que haya esa. Quédate a cenar. ¿Qué se te... Ay, sabía que te iba a gustar la casa. Sí, claro. ¿Qué se te antoja? No puedo. Esposa, hijos, ya sabes. Otro día, Fred. Ay, por favor, comeremos en el suelo. Si está limpio. Mary. Hola. Hola, mi amor. Ya te dije que no puedes hacer preguntas. Pero no puedes hacer preguntas. Freddy, ¿qué se te ocurrió esta vez? No, ya te dije que no puedes. Asómate, querida. Sí. Quiero que vayas a la ventana de tu habitación. Ahora haz lo mismo. ¿Me ves? Sí, me veo. Ahora haz lo mismo. Oh. Ven a tomar algo. ¿Ahora? Sí, ahora. No la pagues. Ven. ¿Tienes algo de beber? Sí, ahora. Es tarde, Freddy. Por favor. Sírvete un trago, cielo. Supongo. ¿Por qué no vas a servirte algo? Sírvete un trago. Salud. ¿Ya lo tienes? Sí. Por ti, Freddy. Salud. Por ti, mi amor. Descansa. ¿Y tú? Ok, ¿a quién quieres invitar? ¡Personas! Quiero que tomes el directo. Hola. Paul. Freddy. Querido, quiero hacer una fiesta. Enanos y gigantes. Magos. Quiero que tomes el directorio e invites a muchas personas al azar. Y párrocos. Banquereros ulunobles. Contorsionistas. Traga fuego. Maravilloso, Fred. Te luciste. Gracias. Chévere, sí, ¿verdad? Pero si te permite regalarla. Gracias, John. Me alegra que te guste. Dicen que el dinero no compra la fresa tramando algo. Ahora dime, Roche, ¿qué parte del auto? Veo que tú y Paul se entienden bien. Es Trixie ahora. Siempre. Era la más sexy. No, no soy su majestad. Nosotros somos sus majestades. ¡Oh! ¡Salud! 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 Gracias, queridos. Majestades, queridos. ¡Salud! ¡Se sienta tan a gusto aquí, Freddy! ¿Dónde está Mary? No, creo que se sienta tan a gusto. No lo creo. Si tú lo dices. ¿Eso qué tiene de malo? Somos una banda de rock, Freddy. Hasta empiezan a parecerse. Nunca. Yo nací así. No, Village People. Deberías considerar hacerte un corte un día. Sí. Yo no bailo, Freddy. Necesito más de esto para eso. Yes. ¡Ánimo! ¡A bailar! Real. No
nosotros ya nos vamos. Qué soso, ¿eh? Es mi fiesta y demando que baile. Ya vámonos. Por decreto real. Tienes a tu mascota. Sí, Lere. Si fueras más soso, serías Dicky. ¿Por qué te quejas? La letra es tan importante. ¿No lo crees, Dominique? Ten cuidado, Fred. Sí, la tengo. Y es leal. La letra es tan... Era un chiste. Freddy, a veces eres un completo. Vámonos. ¿A dónde vamos? A casa. Finalmente ha llegado el momento para poder perder. ¡Atención! Amores, finalmente. ¡Por completo! No, son mis amigos. Son una distracción. Todos tus amigos te dejaron solo. En realidad, supongo. Ellos no. Creo que son intolerables. ¿De qué? De los momentos intermedios. Viste, supongo. Que habías dejado atrás, te invade de nuevo. Hables. Toda la oscuridad que creíste. Ah, sí. ¿Y tú qué haces? Te comprendo. Amigos. Y creo que tú necesitas uno. ¿Tú qué haces con eso? Los paso con verdaderos amigos. ¿Me darás tu nombre? Buenas noches, Jim. Buenas noches, Freddy. O mejor dicho, buenos días. ¿Me darás tu nombre? Soy Jim Hutton. Quiero un bote nuevo. Este, me gusta este. Buenos días. ¿Vas a venir conmigo? ¡Que se vaya la mierda! Este no te gusta. ¿A la tarde? Tengo una hora. Espera, ¿qué te parece esto? ¡Vengan! Gracias, Chrissy, por el entusiasmo. ¿Esposas también? Todo el mundo. ¡Sí! ¡A la tarima, a todos! ¡A la tarima, a todos! ¡Venga! ¿Bajo? No lo necesitas. ¡Arriba! Vamos, Roche, tómate tu tiempo. ¡Está bien! Rápido, John, todos, no voy a esperar más. ¡Arriba! Dud cantaba nuestras canciones. Fue ensordecedor, pero... ¡Está bien! Fue maravilloso. ¿De qué se trata? ¿Recuerdan el último concierto? La multitud cantaba... Tengo una idea para involucrarlos un poco más. Empecemos con eso. Fue maravilloso. Se están volviendo parte de nuestro show. Quiero alentar eso, así que... Eres un genio. Gracias, John. Pisen a este ritmo. Eso. Gracias, John. ¿Qué esperan? ¡No lo apresuren! Ahora aplaudan en el tercer golpe. ¿Sin Prenter? Es inusual verte sin tu clon. Y es inusual verte.
Roach, mantén ese ritmo. ¿Sin Prenter? ¿Qué está ocurriendo? Que te comportes como una perra. ¿Mantuviste el ritmo, Roach? Intérprete, querido, no un conductor de tren suizo. ¿Qué está ocurriendo? Lo sabría si fueras puntual. Soy intérprete, querido. Está bien. Ahora, por favor, díganme por qué no están tocando. Lamento llegar tarde. ¿De nuevo? La canción en la que participen. ¿Sí? Que formen parte de la banda. ¿Y qué pueden hacer? ¿No están tocando instrumentos? Quiero darle a la gente una canción en la que participen. ¿Qué pueden hacer? Personas haciéndolo al unísono. ¿Eh? Y bien, imagina miles de personas. Había visto a nadie mover a la gente así. La banda Queen, ¿cuánto crees que dure? Más que cualquier banda, ¿no lo crees? Pero hay interés de CBS Records en volverlo solista. ¿Te ha mencionado algo? No directamente. Eso es lo que vale Freddy. Tú deberías proponérselo. ¿Y entonces qué pasó? No puedo creerlo. Es una enorme suma. ¿Eso, John? ¿Otro trago? No, estoy bien. Hola, ¿cómo están? Bien, de maravilla. ¡Freddy, bájame! ¿Estuviste? ¡Freddy! ¡Ay, aquí estás! Tenemos mucho de qué hablar. No, gracias. Estuviste brillante. Solo porque sabía que estabas viendo. Ay, te dices, Freddy. Magnífico show. Gracias. Él es mi novio, David. David es Freddy. Muchas gracias. Gracias. Qué amable. Te lo agradezco, anillo. No quería viajar con algo tan valioso. Hay unas personas que quieren verte. Prometiste saludar. Maldioso. Freddy, ayúdame. Ve con ellos. ¿Te veré pronto? Eso hice. Un placer conocerte. Sí, claro. Claro. ¿Y a ti? Adiós. Un placer conocerte, David. Igual. Y felicidades.
Gracias por venir desde tan lejos. Adiós. El vuelo a Houston para el especial. El viernes. Tenemos la entrevista con MTV y... Escúchame. ¿Sabes quién vendió el 4% de eso de regreso? Escucha. Michael Jackson. No, The Jackson, sí. Vendo de todos los discos comprados el año pasado. A nivel mundial, salgo aún mejor. De hecho, hay una propuesta de CBS. Michael Jackson. Y creo que tú harías algo aún y es considerarlo. Propuesta de CBS Records. Es mucho dinero, Fred, y creo que la banda. Solo estoy mencionando lo que te espera como solista. ¿Estás sugiriéndome que separe a la banda? Mis frustraciones. Solista. El fin de tus frustraciones. Yo no sé de qué estás hablando, John. ¿Paul? Es un malentendido. Sí, señor. Para el auto. Fuera. Fuera. Ahora. Haces? Sal de este auto. Estás despedido. ¿Cómo? Para el auto. Detente. Para el auto. ¡Largo! ¡Largo! ¡Te mato! ¿Cómo que estoy despedido? ¡Dije que largo! ¡Freddy! ¡Estás de largo! ¿De qué estás hablando? ¡Largo! ¡Ahora! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Largo, traidor, bueno para nada. Te no quiero fuera de mi auto ahora. Lo lamentarás. ¡Ya lárgate de aquí! ¡Fuera! ¡Bájate de mi auto! ¡Lárgate! Despides al traidor equivocado. Entonces, ¿qué es? ¿Es Queen? Perdónenme, querido. Somos una banda de rock. Nosotros no hacemos disco. No es disco. Tú no entonces... decides por la banda. ¡Ey! Dios, perdí la noción. Despediste a Reed sin consultarnos. Tú no decides. Además, Miami nos representará. Pues lo siento mucho, cielo. Está hecho. Sir. No. ¿Estás drogado otra vez? Bien hecho, Columbo. Tienes que controlar. ¿Verdad, querido? Lo voy a pensar. No. No me importa que esté drogado. Mientras pueda tienes cantar. Tienes que controlarte, Fred. Ay, no seas tan aburrido. Aquí estoy, ¿no? ¿No estás? Entonces no me... hagámoslo. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy harto de los malditos de cantar. ¿Qué? No, John, no quiero tocarla. Son las sagamuevas. Música disco. ¿Por qué no? ¿Podrías no? Quiero la energía de los clubes. Los cuerpos que las personas... ¿Sintetizadores? Si tú lo dices... ¡No es lo nuestro! ¿Lo nuestro? ¡No es Queen! ¿Queen es lo que yo...? ¿Podrías no meterte? La banda está discutiendo. ¿Cajas de ritmo? ¿Sintetizadores? ¿Fred? ¿Así? ¿Queen es lo que yo digo que es? Entonces toca tu propia batería. Tranquilo. Tranquilo, Mohamed Ali. ¿Qué? ¡Veamos qué tan buen boxeador eres! Roger, tranquilo. 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 Es un buen riff, de hecho. Es bueno. Sí, no es malo. Si solo... ¿Tú lo compusiste?
Es muy bueno. Él empezó. Ya cállate, Freddy. Si solo tocan y cierran la boca. Él empezó. Siguiendo tus modales. El amor es una ruleta. Insinúas que cuantas más parejas tengas, hay más. En tu canción Life is Real, ¿a qué te refieres al decir el amor? No lo sé. Aún no he descifrado. ¿Hay más probabilidades de contraer algo? ¿Ser para Roach? Cuidado. El amor. Pero implica otra cosa, Freddy. Oh, esa pregunta debería ser para Roach. Decídete, ¿ebrio o enfermo? Yo tuve un resfriado, por si les interesa. Hay muchas fotos tuyas en los tabloides en las que te ves ebrio o enfermo. ¿Alguien tiene preguntas sobre la música? Nos encantaría responder preguntas sobre resfriados, pero quisiera... ¿Qué opinan de tu imagen pública? Mis padres murieron en un incendio. Freddy, tus padres son zoroastrianos conservadores. Me pregunto a ver si están orgullosos de ti. Tus padres están orgullosos de Nirak. De hecho, eso no es cierto. Solo la verdad, yo no lo creo. ¿Alguien quiere hablar del álbum? ¿Esto es lo que esperaban? Espero que lo esté. No, la verdad, yo no lo... Freddy, ¿puedes hablarnos de los rumores relacionados con tu sexualidad? Creo que es algo bueno. ¡Silencio! Prostituto musical, querida. ¿Puedes responder la pregunta? ¿Qué hay de los rumores relacionados con tu falta de sexualidad? Solo soy un prostituto. Sí. ¿Esa cosa entre tus piernas muerde? ¿Cuál es tu nombre, cielo? Shelley Stern. Pero aquí arriba. Shelley. ¿Qué es lo que te asusta, Freddy? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la verdad? Puede ser. Responde la pregunta, por favor. Ay, qué amable. Oigan, somos cuatro aquí arriba. No miento en nada de lo que digo. Solo... La verdad, solamente... Responde la pregunta. Puede ser honesto por una vez. Honesto por una vez. ¿Por qué mientes sobre tus padres, Freddy? Yo no miento. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. Es mi problema. Es mi problema. ¿A qué le tienes miedo? Saber sus lectores. ¿Qué quieren saber? Nuestros lectores quieren saber.
Freddy, ¿estás ahí? No podemos posponerlo más. ¿Estás ahí? Freddy, están aquí. MTV, Betón. Freddy, le dimos vida a MTV. Es Estados Unidos. Son puritanos en público, pervertidos en privado. Todo nuestro video, la juventud de Estados Unidos. Nosotros le dimos vida. Estoy culpando por todo. A ti no, querido. ¿Quién tuvo la idea de vestirnos? Jamás haré otra gira en Estados Unidos. Por favor. Y a mí me está culpando. ¿Quién compuso la canción? No. El loco. La idea de vestirnos de mujeres, me parece. Ni a ti. Y ni siquiera a ti, quien compuso. Estoy cansado de hacer gira. Freddy transvesti. Freddy el fenómeno. Freddy el marica. Quiero hacer algo diferente. Somos una banda, es lo que las bandas hacen. Algo de hacer gira. Giras. Ustedes no. Álbum gira, álbum gira. Quiero hacer. ¿Qué quieres decir, Freddy? Álbum gira, álbum Necesito gira. Necesito una pausa. Estoy harto. De contrato. No estoy diciendo que nunca firmé un contrato con CBS Records. Pero necesito hacer algo diferente. ¿Me entienden? Necesito diciendo crecer. Que nunca volveremos a grabar o a hacer giras. Queen continuará, pero abrir mis alas y volar lejos. Abrir mis alas y volar lejos. Crecer. ¿Cómo dice la canción? Fly away. Dices otra palabra, te lanzaré por la ventana. Eso lleva años, Freddy. ¿Comprende? Te lleva. ¿Un álbum solista? De hecho, dos. Uno tras otro. Si dices otra, ¿es mucho? Te llevará años. Ten algo de fe. Ay, no puedo creerlo. Es mucho. Quiero saber cuánto te pagaron. $4 millones. ¿Cuánto te pagaron? Más de lo que le pagan a Queen. Esta rutina está desgastándonos. Entra al álbum, cuál canción será el sencillo, quién compone qué, quién se lleva más procesos. Estoy seguro que quieren descansar de todas las discusiones. ¿Qué canción entra al álbum? Freddy, somos familia. ¡No! ¡No lo somos! ¡No somos una familia! El porcentaje de las regalías que hay en el lado B, todo eso, deben querer un respiro. Tienes $4 millones, tal vez puedas comprarte una familia. Somos una familia, ustedes tienen familias, hijos, esposas, ¿y yo qué tengo? Visión. ¿Tienes ¿Comprometiendo? ¿Es una broma? Eras mal. No voy a seguir comprometiendo mi visión. Y de no ser por mí, tú serías... Eras maletero antes de que te diéramos una oportunidad. La taberna, los fines de semana. Y tú serías el doctor. Serías un dentista, tocando blues en tu batería en una taberna del cosmos. Que nadie leería. Y doctor Brian May, autor de una fascinante tesis sobre el cosmos. Nada viene a mi mente. Estudié ingeniería. Por más que me esfuerzo. Perfecto. Estudié ingeniería eléctrica. Cumple con tus estándares. Perfecto. Acabas de matar a Queen. Ah, dale un beso y ya, tal vez. Más de lo que crees. No necesito a nadie. Beso y ya, tal vez se despierte. Nos necesitas, Freddy. Múnich, 1984. Hola. 184.
Paul, ¿puedo hablar con Freddy? Ay, Mary. Sobre esto le diré que le llamaste. Adiós. Asegúrate de decirle que llamé. No te preocupes, está en buenas manos. Por supuesto, le diré. Quiero hablar con él. Dale más segundos. Parece ser que pare. Paul, escúchame. Es una presentación por una buena causa. La subconsciente está trabajando sin parar. Hago hasta lo imposible para hacer que Filadelfia y Londres. 1,000,000,000 de espectadores. Queen debe formar. Concierto televisado por la hambruna en Etiopía. Tendrán presentaciones simultáneas. Por supuesto. Debe formar parte. Ha estado muy concentrado, pero le daré tu mensaje. Hola. Hola. Pasa, pasa. ¿Por qué viniste hasta acá? Hace mucho que no sabía de ti. Llamé, pasa. Pasa. ¿Por qué viniste? No. He estado trabajando, es todo. Llamé y luego anoche tuve un horrible sueño en el que te pasaba. Todo será divino. Freddy, ¿no crees que te estás excediendo? Sí, pero el resultado de anestesia. Te extraño. Ser humano es un estado que requiere algo de anestesia. El segundo álbum. Te necesito. Yo también. Te extraño mucho. Pero tengo que terminar el... Necesito el amor de mi vida. Quédate, quédate conmigo. Tú y yo nada más. Freddy, ¿qué pasa con Queen? Jean me dijo que te estuvo contactando por... Freddy. ¿Qué es Live Aid? ¿No te has enterado por lo de Live Aid y no tomas sus llamadas? Lo que jamás se verá es por la hambruna en África. Tal vez Paul creyó que era una... Freddy, es el concierto más grande que se haya visto. Que jamás... Segundo álbum. Quédate conmigo, mi amor, y estaré bien. Freddy, Paul creyó que era una mala idea, una distracción de mi trabajo. Es lo importante, que termine este segundo álbum. Freddy, no puedo quedarme. Claro que sí. Te necesito, Mary. Freddy, estoy embarazada. Freddy, esto no tiene nada que ver contigo. Hans, pasen por favor. Mary, qué agradable sorpresa. Ojalá hubiera sabido que te quedarías. Pasen por favor. Milan, atiende a los invitados. Ok. Quedaré. Espera, Mary, espera. No te vayas. Marías, habría limpiado la casa. De hecho, no me quedaré. ¿Qué fue lo que soñaste? Intentaba decirte algo. Me dijiste que tuviste un sueño. Era con mi padre. Necesitabas decirme algo. Iba a decirte algo, pero... Era como hablar con mi padre. Porque no tenías voz. Pero no podías decirlo. Los invitados. Se mueren por conocerte. Freddy, ven a saludar.
matar a nuestros invitados. ¡Harry! Vendré en un segundo. ¡Harry! Brian, Vicky, Roger, porque pase lo que pase, eres amado. Siente. Y a estas personas, tu familia. A Paul no le importas. No perteneces. Tú no les importas. A Paul no. De Live Aid. ¿Qué haces? ¿Te vas a enfermar? ¿Por qué no me dijiste? Solo perderías el tiempo. ¿El concierto a favor de África? Sería una vergüenza. Claro que te dije. Lo olvidaste. Siempre. Debiste decirme. Siempre olvidas las cosas. Entra y toma algo. No te quiero en mi vida. No te quiero. ¿De qué hablas? ¿Eres el único que queda? ¿Me culpas de todo a mí? Me culpo a mí mismo. Por ser el único que queda. ¿Así, ya? Después de lo que hemos pasado. ¿Me voy? Piensa en las fotos que tengo. Sé quién eres, Freddy. ¿Qué hemos pasado? Solo piensa en las fotos que tengo. ¿Sabes cómo te das cuenta de que te pudriste? Freddie Mercury. Moscas de fruta. Es un podrido total. Que llegan a devorar lo que queda. Pero ya no queda mucho aquí. Sucias, asquerosas moscas. Que llegan. Vuela lejos. Y haz lo que quieras con tus fotografías. Mucho aquí que tú puedas devorar. Que jamás volveré a ver tu cara. Fotografías y tus historias. Pero prométeme una cosa. No fue mi intención. Perdóname, Freddy. Esas historias sobre Freddie Mercury y sus amantes. Pero no puedes hacer tanto por una persona. Díganos, señor Freddie. ¿Eso es verdad? Sí, lo es. Sus amantes son incontables. En verdad, incontables. ¿Hubo muchos? Sí. Eso es verdad. Ah, donde encontraba otro amante. Todas las noches. Hacía fiestas salvajes llenas de droga. ¿A través de la máscara? Conocí a Freddie cuando hizo Bohemian Rhapsody. Noche y el Freddie. Era una rutina de la que no podía escapar. Realmente vio a través. Hola. Y el Freddy que tenemos ahora no tiene la misma pasión hacia la música. Freddy, ¿cómo estás? Hay un concierto. Hola. Con su padre. Miami. Eso sigue. Hablas de Live Aid. Ya anunciaron un concierto a favor de África. En el que quieran a Queen. Necesito reconectar con la nave nodriza. Fueron a todas las bandas, Freddy. Ya es tarde. Necesito. Tal vez.
si tú se los pides? Se reúnan con... Freddy, no quieren saber nada de ti. Siguen muy molestos. Solo eso. Se reúnan conmigo. Diles que quiero hablar. Estoy preocupado. Solo eso. Es el camino que eligió. Todas las familias... Somos familia. Todo el tiempo. Les llamaré. Pelean. Jim, todo el tiempo. Como alguien que seguramente conoce a Freddy Mercury. Gracias. Era más que su asistente. Yo era su amigo. Jim. Persona. Para mí, Freddy siempre será un Mercury mejor que nadie. ¿Cómo lo describiría? Por dentro, como persona. Espero que vea esto y se dé cuenta de lo que perdió con usted. Era un niño pakistaní asustado. Al que le da miedo la soledad. Yo también espero eso. Yo era su mejor amigo. ¿Dónde están? Ya tardaron. Hola, chicos. Jim. ¿Y alguien quiere té, café o algún arma? Solo... Chicos, solo... Jim. ¿Y alguien quiere té? ¿Quién quiere empezar? Yo quiero. Solo pídanlo. ¿Y? Eso lo sé y... Merezco su furia. Fui despreciable. Eso lo sé. Fui engreído, egoísta. Me quitaría la camisa y me flagelaría frente a usted. Un imbécil, básicamente. Fuerte comienzo. O podría hacerles una simple pregunta. ¿Me agrada lo de la flagelación? Frente a ustedes. O podría... ¿Qué tengo que hacer para que ustedes me perdonen? ¿Es lo que quieres, Freddy? ¿Es todo? ¿Podemos irnos? No. ¿Quieres, Freddy? Te perdono. Es todo. Fui a Múnich y contraté a mucha gente. Les dije exactamente lo que quería. Que... Me fui a Múnich. ¿Qué lo hicieron? Exactamente lo que quería que hicieran. El problema fue... Ninguna de tus ediciones. Nada de miradas extrañas. No hubo objeciones de Roger. Los necesito. Extrañas. Y ustedes a mí. Así que, adelante. Díganme sus términos. Acéptenlo, no estamos mal para ser cuatro reinas con arrugas. Permítese un momento, por favor. Díganme sus términos. ¿Nos permites un momento, por favor? ¿Por qué lo hiciste? Solo se me ocurrió. No te preocupes, necesitan tiempo. Se decidió. ¿Qué quieres? Canción. No importa quién la componga. Música, letra, es de Queen. ¿Qué se decidió? Desde ahora, cada canción, todo el crédito repartido en cuatro partes iguales. Hecho. No de uno de nosotros. Solo de Queen. Todo el dinero. ¿Cuál fue el pretexto? Villanía. ¿Qué más? Bob Geldof. Tenemos problemas con las personas que te rodean. Paul ya no está. Lo despedí. Pero quiere una respuesta ahora. Deben tomar una decisión. Geldof. Lo llamé para convencerlo de que los incluyera en la lista para el concierto de las zonas en Wembley. 100,000 personas en el estadio JFK en Filadelfia.
Ya se vendieron todos los boletos. 100.000 personas, países, 13 satélites. En las Olimpiadas solo había 3. Filadelfia, una audiencia televisiva global en todo el mundo. En 150 volver a tocar por primera vez frente a millones. Más bien, van a ser 3. Miles. No hemos tocado juntos en años. Es un suicidio. Dinosaurios. ¿Dónde está Madonna? 20 minutos, es todo. Miles de millones. ¿Quiénes son estos 4? Elton, McCartney, The Who. Todos tendrán lo mismo. Jagger, Bowie. ¿Sabió Speedwagon? Bob Dylan. Excelente, compañero. Led Zeppelin, Phil Collins, ¿sabió Speedwagon? Yo solo sé que si despertamos, excelente el día, compañía, todas las bandas importantes tocarán en el concierto. Escuchen con nada. Lo lamentaremos hasta el día de nuestra muerte. El día después del concierto. Y no contribuimos con nada. Nuestra muerte. Por favor. Por favor. Dura noticia. Tiene SIDA, no hay cura. Desde que médicos franceses y estadounidenses, todos los días en San Francisco, 2 hombres más escuchan la devastadora noticia acelerada. Ya se descubrió el método que utiliza el virus para destruir el sistema. Aislaron el virus en 1983. La investigación continúa a paso acelerado. Un avance importante es una nueva prueba de sangre que anticipará el sistema inmunológico, pero la cura parece estar a años de Eo. Ustedes suenan divino. Ha pasado tiempo. Necesitas descansar, es todo. Sí. Esta semana lo lograremos. Lo estamos haciendo bien, Fred. Necesitas descansar. Muy exclusiva. Claro que no. Solo muy qué amables son. ¿Y a ti, la verdad? ¿Quieres un trago? Sí, hay una nueva taberna muy cerca de aquí. ¿Puedo ir? ¿Tienen un segundo? Sí, ¿qué pasa? ¿Y a ti, la verdad? Antes de que se vayan. Quería que lo escucharan de mí.
SIDA. No, quería... Por ahora... Fred, lo siento mucho. Brian, basta. No. Y por favor, si alguno queda entre nosotros, solo entre nosotros, o lo peor de todo, me aburre con su empatía, serán segundos. Me compadece o lo lamenta, sí, o lo peor, que es lo único que quiero hacer con el tiempo que me queda. Serán segundos desperdiciados. Segundos que podrían usarse para hacer mucidas o advertencia a todos. No, yo decido quién soy. No tengo tiempo para ser su víctima. Su publicidad contra el Senado a ser. Un intérprete. ¿Quién soy? Voy a hacer lo que fui destinado a hacer. Tocar el que le da a las personas lo que quieren. Yo soy Freddy Putas Mercury. El cielo. Por supuesto que lo soy. Eres una leyenda, Fred. Pero tienes razón, soy una leyenda. Ahora déjenme poner mis jodidas cuerdas vocales. Todos somos leyendas. Pero tienes razón. En el techo de ese estadio. Las cuerdas vocales en orden. Y haremos un agujero. Es cierto, no lo tiene. Haremos un agujero en el cielo. De hecho, Wembley no tiene techo. Ah, no. Aunque estén llorando como tres niñitas, sí. Sí, o 10. Live Aid, 1900. Sigo amándolos. Ya, dejen de llorar. ¿Un trago? Sí. 1985. Y ustedes que me ven. Todo el mundo critica. It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. ¿Creen que pueden hacerlo mejor? Tiene tarjeta de crédito, llame y diga cuánto quiere donar, pero también puede dar efectivo. Es Philadelphia. Around the world, it's time for Live Aid. Si van a tocar solo por gusto, se presentan por el bien de otras personas. Así que saque importante. No está entrando suficiente dinero. Y todas estas personas no van a tocar. O si no tienen nada, déselo a personas que están muriendo de hambre. Quiere su dinero ahora. Y llame y haga un donativo si tiene suficiente. Queremos reunir 1,000,000 libras en este país. Llame ahora. Antes de que se para ti. ¿Tienes alguna idea de cuántos Jim Huttons hay en Londres? Un poco perdido, para ser honesto. Tenías razón. ¿Y cómo has estado, Freddy? ¿Tomar un té conmigo? ¿Té? Necesito un amigo. ¿Quieres tomar un té conmigo? Jim, ¿cómo conoces a Freddy? ¿Los dos trabajan juntos? Dinos, Jim. ¿Juntos? Jim es mi amigo. Jim es mi amigo. Mitai, Jer los hizo. Tener amigos, tu favorito. Tenemos que irnos, mamá. Pero acaban de llegar, Vita. ¿Cómo que se van? Gracias. ¿Freddy? Tu favorito. Jim jamás ha ido a un concierto de rock. Eso es cierto. ¿Cómo que se van? Tenemos que ir a Wembley. Pueden creerlo. Y nadie cobrará un centavo. Queen tocará en Live Aid. Todos ponemos algo para los niños hambrientos de África. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. Justo como me enseñaste, papá. Movita.
Te amo, mamá. Te amo, Vita. Te enviaré un beso desde el escenario. De hecho. Casi. Mi amor. Hola, Mary. Hola, Brian. Venimos a desearle suerte. Hola, mi amor. Mary David. Mucho gusto. Mary David. ¿Eres Jim? Jim. Te veré después. Mucho gusto, no creo. Hola. Hola. Te veré. No creo que puedas ver nada desde aquí. Ve con ellos. Es agradable. ¿Qué opinan de David? Yo digo que es gay. Tu turno. ¿Listos? ¿Se sienten bien? Gracias, nuestro turno. Goodbye, everybody. I'm leaving all behind. I find.
Live Aid. ¡Ah, no! ¡Función de Libra! Gracias. Thank you.
Según la tradición de la fe zoroastriana de su familia, su pensamiento original. En 1992, dos semanas después, y volvió a llegar al número uno 16 años después de su lanzada a combatir el SIDA a nivel mundial. Beach crearon la Mercury Phoenix Trust en honor a Freddie.